El Sistema Integrado de Transporte de Bogotá es el proyecto de transporte más importante para la ciudad, puesto que generará mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y conectividad a los usuarios de transporte público, tanto urbano como rurales, reducirá los niveles de contaminación ambiental, generará nuevos empleos formales y eliminará la denominada guerra del centavo, entre otros. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Bogotá considera necesario fortalecer la campaña masiva de comunicación y de pedagogía ciudadana frente a la gradualidad de la implementación del sistema, el uso de las tarjetas de acceso, el esquema de tarifas en las horas pico y valle, los colores de los buses a utilizar y el uso de tecnologías de la información que faciliten la apropiación del mismo e invite a los ciudadanos y visitantes a subirse al nuevo sistema. Este evento surge de la necesidad de que la ciudadanía de Bogotá conozca qué es lo que está pasando con el sistema integrado de transporte público, que conozca un poco más sobre el tema de la implementación que se está dando en la ciudad y lo que se está jugando la ciudad hacia futuro en términos de movilidad. Desde la Cámara de Comercio estamos haciéndole varias recomendaciones a la Administración Distrital frente al tema de la implementación. Un tema grande es el tema de divulgación para que los ciudadanos estén bien informados sobre rutas, paraderos, sistema de implementación. El tema de la tarjeta de recaudo es clave en este momento. Hay dos tarjetas en la ciudad, se tienen que unificar en una sola. El tema de chatarrización de vehículos, el tema de calidad del servicio que se puede dar hacia futuro en la ciudad. Somos completamente permeables a todas las recomendaciones, a todas las críticas. Yo agradezco los comentarios siempre generosos de la doctora Mónica de Greiff, que fundamentalmente están focalizados en un llamado de atención en materia de la integración de las tarjetas, aspecto completamente fundamental para poder avanzar en la implementación integral del sistema y que obviamente seamos más agresivos en el desmonte del transporte público colectivo.